y pero que sabemos que es algo momentáneo y que va a pasar y que pues vemos mucho más avance y que está cada vez más, más aplacado el tema, el turismo está otra vez en auge. Entonces cuéntanos, ¿cuál es ese estilo de vida al que ustedes aspiraban cuando soñaban entrar al comercio electrónico y cómo hoy en día es una historia que en realidad es así, que se cumple? Bueno, Pablo, no, Viajeros de Ideas, y como vos lo dijiste, fue, digamos, un emprendimiento que empezó hace ya unos 5 años aproximadamente. Empezamos vendiendo de todo con una idea de construir un estilo de vida diferente. Queríamos poder viajar, teníamos una pasión en común, David y yo, que es un amigo mío de toda la vida, y empezamos a vender productos, muchísimos productos, así como lo empieza cualquier emprendedor al inicio. Al final nos dimos cuenta que nos íbamos a especializar en el nicho de artículos para viajeros y encontramos un producto muy ganador, que es el que empezamos a desarrollar, y ya hicimos una inversión para fabricarlo nosotros acá en Colombia, y empezó todo el tema de distribución de mapas raspables, postes para raspar en Colombia. Entonces básicamente fue encontrar ese producto que nos identificaba, con el cual vibrábamos, y empezamos a estudiar toda la estrategia digital, toda la parte de comercio electrónico. Y hace ya unos tres años y medio más o menos, Viajeros de Ideas se han ido posicionando como una tienda de artículos para viajeros, especialmente estos que les cuento anteriormente, mapas para raspar y postes raspables, y nos ha dado la oportunidad de, digamos, llevar a cabo esa pasión que es viajar. Esa es la ventaja del comercio electrónico, que cuando tú lo logras automatizar y aprendes del tema y tienes aliados estratégicos, tales como Véndelo, unos buenos aliados de logística, puedes tener ese estilo de vida que es combinable entre trabajar y viajar. Y esa era la idea principal con la cual nosotros empezamos el negocio de Viajeros de ID, y al día de hoy, pues afortunadamente gozamos de esa capacidad. Y qué bacano que las demás personas pudieran llegar hasta allá. Ese es como uno de los objetivos que tenemos dentro de Viajeros de ID. Entonces, no solamente hacemos comercio electrónico, sino que le enseñamos a la gente también a viajar, y que se puede viajar con poco dinero, y también le enseñamos a hacer comercio electrónico. Y no tienen que ser con los productos de nosotros, sino hay muchísimas alternativas en el mercado, y Véndelo para mí es... Yo, si tuviera que empezar otra vez, empezaría por Véndelo. Ahorita les puedo contar por qué, porque es muy sencillo lo que hacen ellos, ya tienen la plataforma montada, no hay que empezar, no hay que inventarse la rueda, y eso es súper importante y fundamental para alguien que quiera empezar. Entonces, básicamente es eso. Viajeros de Ideas es una tienda de comercio electrónico. También nos dedicamos a los viajes, obviamente con lo que es ya de la pandemia, ahorita un poco parados, pero la tienda sigue funcionando. Y esa es la ventaja del comercio electrónico, que si vos aprendes a hacerlo, pues inclusive a pesar de las dificultades, ahorita el comercio electrónico repuntó demasiado en todos los rubros, y digamos que el producto de nosotros siguió vendiéndose porque la gente lo compra mucho para regalarlo, para regalar. Es un regalo excelente para viajeros, y no solamente para viajeros, sino para cualquier persona que quiera aventurarse. Entonces, sí, eso básicamente es Viajeros de ID, y muchas gracias por esa introducción, hermano. No, pues es de verdad que es muy inspirador, muy emocionante escuchar las palabras tuyas, Daniel, porque Véndelo también es muy compatible con tu marca. Véndelo es una marca que busca inspirar a las personas a que vayan más adelante, a que sueñen y a que se dediquen a hacer su sueño realidad, ¿cierto? No, que no se queden en ilusiones, sino que vean que hay herramientas útiles, fáciles, de fácil acceso y muy funcionales, con muchos aliados, hay muchas cosas allá afuera, así que no tengan miedo, busquen. Y seguramente van a encontrar, aquí les tenemos una opción integral que cubre la operación del e-commerce, digamos, en un aspecto muy, una forma muy integral. Entonces queremos reforzar esa información dándoles algunos datos, un par de datos, solamente son dos datos los que queremos darles el día de hoy sobre la plataforma y las ventas de Véndelo, para que reforcemos lo que acaba de decir Daniel, y que antes de la pandemia el e-commerce venía siendo una oportunidad latente en la visión de muchos emprendedores, porque veíamos cómo las costumbres cambiaban, cómo en Europa, en Estados Unidos, digamos que gran margen o gran parte del comercio se da de forma electrónica, y cómo la tendencia estaba haciendo que en Latinoamérica también, ahora con la pandemia, con mayor razón, las personas quieren recibir todo a domicilio, y es un momento muy oportuno para adentrarse en esta industria que todos los días crece más, como lo muestran los datos de la plataforma. Le agradecemos, porfa, al equipo de producción que nos enseñe lo que estamos viendo. Se trata de el total en comisiones que hemos entregado en la plataforma de Véndelo al día de hoy. Al día de hoy hemos entregado 2.346 millones de pesos. Daniel, ¿qué te parece esa cifra? Increíble, mi hermano.
Es una cosa de locos. Teniendo en cuenta que al primer año la funcionalidad de compartir la comisión era privada, solo podías compartirlo de forma directa como tú lo haces. En un momento vamos a explicarle a la comunidad de qué se trata, cómo se puede compartir un producto de forma directa. Hay muchos que ya lo saben, hay otros que no, entonces queremos que hoy lo descubran también. Y pues aquí está la evidencia, más de 2,000 millones de pesos entregados en comisiones en los 2 años. La bodega de productos apenas completa 1 año y medio, fue lanzada en agosto del año pasado, entonces pues es impresionante lo que hemos logrado. Y el total de, el total histórico de pedidos entregados es de 285 mil, o sea que estamos... poco a poco acercándonos al millón. Es un negocio de cifras exponenciales. La verdad que al principio fue muy bonito cuando solamente teníamos 1, 2, 3, 10, 100 tiendas. Al día de hoy ya tenemos más de 10,000 cuentas creadas en la plataforma y pues estamos en un proceso de activación súper interesante. Así que los invitamos a todos ustedes a que hagan parte de esto, de este que ya es un movimiento, literalmente, y pues que empiecen a generar ingresos y a mejorar sus calidades de vida y sus estilos de vida. Para esto vamos a ahora hablar de un tema que también es muy positivo en nuestra sección de avances tecnológicos. Bueno, estamos muy contentos de contarles a ustedes, Daniel, no sé si tú ya estás enterado, es algo muy nuevo, pero de seguro vas a entender cuál es el beneficio de esto, porque... En una instancia, cuando empezaste a tener esas cifras tan impresionantes de muchísimos pedidos entregados, recuerdo que para ese entonces teníamos muchas llamadas durante la semana de parte de tu equipo de trabajo. Tú directamente nos llamabas a contarnos dificultades con el tema de novedades en el momento de la entrega. Y había una dualidad entre el testimonio que daba el comprador y el testimonio que daba el funcionario de la transportadora. ¿De qué se trata? En muchas ocasiones la transportadora, en algunas ocasiones la transportadora tiene dificultades para lograr la entrega efectiva del producto, sí, porque no encuentra la dirección, pero en otras ocasiones es porque la persona, a pesar de que llegaron a tocarle en su destino, no salió o no había nadie en el domicilio, ¿cierto? Entonces, en este caso, se presentaba la discusión de que las personas indicaban que estaban en el sitio, pero que la transportadora no había ido y que era una mentira de parte de los funcionarios que habían visitado el sitio. Entonces, para, digamos, cortar de raíz este incidente, nosotros, o coordinadora, que es quien nos respalda en el tema logístico, implementó un proceso en el que llega una evidencia a tu WhatsApp en el momento en el que van a hacer la entrega y no se logra. Entonces, cuando tú recibes una foto de la fachada, de la casa, de la dirección, logras entender que, evidenciar que el funcionario sí visitó la tienda y, digamos, que darte cuenta cuando un cliente es más bien malicioso o no quiere tener la razón y no quiere, digamos, quiere librarse la responsabilidad de no haber hecho efectiva la entrega, ¿cierto? Entonces, para eso, coordinadora ha implementado este proceso y pues queremos que ustedes sean conscientes de eso, que lo aprovechen para que cuando se les vaya a presentar la situación tengan cómo salir adelante sin tener que discutir con el cliente o discutir con los asesores de Vendelo, porque pues cuentan con la evidencia más clara posible para demostrar que sí se hizo el intento de entrega y que fue el cliente quien no pudo hacer efectivo esto. Bueno, continuamos entonces con nuestra sección de comunidad del día de hoy. Bueno, de acuerdo al tema que estábamos hablando anteriormente, quisiéramos que Daniel, que es una persona que ya pasó por ese proceso, nos dé un par de recomendaciones rápidas sobre cómo ajustar las tuercas en el proceso de tu equipo de trabajo para que las novedades no se vuelvan un problema que hagan inviable el negocio cuando se convierte en algo exponencial. ¿Qué pasa? Los pedidos acá son muy... Los pedidos en la industria de e-commerce van muy relacionados al presupuesto que tú inviertas en el marketing digital. Cuando las personas inician, lo hacen de forma orgánica o con muy bajos presupuestos, entonces la cantidad de pedidos son pocos. Pero al ver que funcionan, pues obviamente no somos conformistas, siempre queremos más y vamos a invertir cada vez mayor presupuesto para tener más pedidos.
Lo que pasa es que no nos damos cuenta que esto tiene, digamos, impactos en toda la cadena de la operación del e-commerce, porque asimismo son más intentos de entrega, más viajes de mercancía, más despachos, más alistamientos, más garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no lo controlamos, se puede convertir en una bola de nieve y Daniel nos va a decir cómo podemos evitar que esto pase. Bueno, Pablo, sí, digamos que eso es una de las... de las situaciones que hay que trabajar mucho en el comercio electrónico, más que todo cuando se trabaja la modalidad de pago contra entrega, que indiscutiblemente es la modalidad, digo yo, que más tiene relevancia en el comercio electrónico colombiano, porque aquí a la gente le gusta es pagar en efectivo cuando le llega el producto. Sin embargo, como vos decías, se incrementa, digamos, cuando vos invertís más en publicidad y tienes más ventas, proporcionalmente se van a incrementar, no lo queremos así, pero funciona de esa manera, se incrementan las novedades, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí hay que consolidar un equipo de trabajo que te ayude exclusivamente a solucionar las novedades del recaudo del dinero de cada pedido que vos generás. Entonces lo que nosotros hacemos desde Viajeros de IDEA sencillamente es manejar unos archivos pues de información de las ventas, en el que actualizamos el estado de pedido que ya, por ejemplo, ya está despachado, es algo interno pues de nosotros, y contactamos al cliente cuando su pedido ya salió. Eso te quita, digamos, un poco de tiempo, tienes que tener un recurso para hacerlo, pero es fundamental que el cliente, así te haya hecho el pedido, él sepa que ya se despachó a la ciudad y que tenga el número de la guía para que esté atento, y nosotros hacemos ese seguimiento constantemente para que sí o sí reciba el pedido. Las devoluciones se han reducido mucho con esta, digamos, estrategia que hemos utilizado, pero para tiendas pequeñas lo más importante es enviar la guía al cliente, o sea, que el cliente sepa que el pedido ya salió y hablar con él francamente y decirle que deje el dinero en la casa, que esté pendiente cuando va a llegar la transportadora, darle los días hábiles que se demora la transportadora también en entregar su pedido. Es fundamental ser muy transparente con la persona. Yo considero que el éxito también de la tienda de nosotros, que vende mucho en contraentrega a nivel nacional, es eso, que nosotros somos transparentes y le decimos a la persona cuánto tiempo se le demora, no le decimos que menos o más, le decimos que esté pendiente, que de preferencia deje el dinero en la casa, y así hemos solucionado novedades. Obviamente hay situaciones que nos salen de las manos, como vos decías ahorita, hay clientes que de pronto no al final hacen un pedido por tu tienda de comercio electrónico y no lo reciben, ahí no podemos hacer mucho, pero tratamos de que esas novedades estén reducidas al máximo, controlando nosotros desde internamente esos pedidos que nos entran en contraentrega, hablando mucho con el cliente. Y eso que acabas de decir de coordinador me parece espectacular, porque mucha gente dice eso, que la transportadora no le entrega, no le hace el intento de entrega, entonces ahí ya uno va sabiendo por dónde va el asunto, si es la transportadora realmente o si es el cliente que no quiso recibir el pedido, por así decirlo. Perfecto, perfecto. Clarísimo, David. Muchas gracias por tu recomendación. Es muy importante que ustedes, si están empezando con sus negocios o con sus tiendas de véndelo o si tienen ánimo de hacerlo, sean conscientes de esto, que es un negocio que es muy escalable rápidamente, pero que asimismo ustedes deben tener cuidado en no solamente crecer en los presupuestos para la publicidad y pensar en solo hacer muchas ventas, sino también llevar de forma controlada toda la logística del negocio para que pues tengan resultados positivos y quieran, se mantengan y todos los días crezcan mucho más, tanto económica como personal y profesionalmente en la industria del e-commerce. Bueno, ahora queremos pasar a nuestra sección de anuncios. Tenemos el regalo del día. Vamos a recibir la llamada de Mary, que nos acompaña el día de hoy para contarnos cuáles eran las condiciones que tenían nuestros asociados, no, todas las personas de la comunidad pudieran participar. ¿Cuáles eran las condiciones que tenían todos nuestros seguidores, todos nuestros usuarios, para poder ser los adquisitores del millón de pesos en publicidad en ads con la compañía de los expertos? Bueno, tenemos a Mary en la línea. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Hola, Mary. Sí, te escuchamos perfecto. Es un gusto tenerte el día de hoy nuevamente. Estupendo. No te preocupes, se escucha perfecto. Bueno, dos cosas para el día de hoy, rápidamente. Lo primero, queremos contarle a la comunidad que Mary, quien nos acompañó hace un par de semanas en todo el tema de aprendizajes con marketing digital,
Se convertirá en una invitada recurrente del programa. Le habíamos hecho la invitación, ya hablamos con ella detenidamente del tema y queremos oficializar que será quien nos acompañará una vez al mes para hablar de campañas puntuales sobre cómo vender productos estrella que estén disponibles en nuestra bodega de productos. Así que muy pendientes. Además de eso, vamos a hablar pues temas básicos de marketing digital, de ventas a través de todos los medios digitales disponibles que tenemos nosotros en Colombia. Y pues además de eso, Mary nos va a contar cuáles eran las condiciones que tenían todas las personas que quisieron participar en la actividad de nuestras redes sociales por ese millón de pesos en ads. Y pues vamos a hacer digamos la entrega de este regalo. Listo. Bueno, entonces, lo primero, pues muchas gracias por invitarme y vamos allá a contar las condiciones. ¿Qué era lo que había que hacer para poder participar, para ganar este regalo tan estupendo? Primero, había que taguear a dos amigos dentro de nuestra imagen, de la imagen de redes sociales, ¿vale? La imagen que tenía que ver con este regalo. Había que taguear a estas dos personas y conseguir vender, hacer más de 30 ventas efectivas antes del día 4 de octubre. Todas aquellas personas que consiguiesen hacer esto podían entrar a participar y conseguir este regalo tan estupendo. Esas eran básicamente las condiciones generales. Bueno, era bastante sencillo. ¿Sí? Sí, ¿continúa? Bastante sencillo. Y luego, pues el precio era, el regalo era de 1 millón de pesos, es de 1 millón de pesos. Y nada, a ver quién es el afortunado. Ah, bueno, cabe anotar que no solamente es el millón de pesos, sino la asesoría de expertos que nos van a ayudar a destinar de forma óptima ese presupuesto, ¿cierto? Mm. Bueno, entonces sí, vamos a verlo acá. Yo ayudaré a la persona que gane. Listo, perfecto. Entonces ya saben, muy pendientes. Ya vamos a ver quién es el ganador. Vamos a ver quién se va a quedar con el regalo. Entonces vamos a hacerlo a través de la plataforma de appsorteos.com. Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es darle comenzar una vez que agreguemos el link de la publicación relacionada a la actividad. Entonces vamos a hacerlo, tomamos el enlace, lo copiamos, vamos a la plataforma. Bueno, vamos a refrescarla. Aquí tenemos a los participantes. Tenemos en total 46 participantes, como pueden verlo. Todos ustedes que estuvieron ahí muy pendientes. Bueno, aquí tenemos a todos los participantes. Ahora vamos a ver las opciones. Nada más teníamos la condición de hacer mínimo las dos menciones. Vamos acá a ponerle el filtro. Únicamente hay un ganador. Ahí ya lo tenemos. Listo, están listas las condiciones. Ahora vamos a decirle confirmar. Aquí tenemos la base de datos de todas las personas que participaron y que cumplieron con las ventas. Esto es información interna de la plataforma. Entonces, pues teníamos que recopilarla en un archivo aparte para poder hacer el sorteo. Entonces, Daniel, nuestro invitado, va a darnos la suerte. Aquí ya tenemos todo listo. Él va a hacer clic en confirmar y el sistema de forma aleatoria va a mostrarnos quién es el posible adquisitor de este regalo. Bueno, Daniel, dale clic acá en confirmar. Mucha suerte ahí, vamos a darle confirmar entonces. Dale. Vamos a ver quién se ganó ese espectacular premio. Dale. Y comenzar, listo, ahora sí. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, vamos a ver a quién tenemos. Multipetco. Vamos a ver si cumple con las condiciones. Pues aquí podemos ver que tiene la doble mención. Esperemos que sí esté en nuestra base de datos. Vamos a abrirla de inmediato. Bueno, dame un segundo. Cerramos la base de datos. Voy a las descargas rápidamente. Necesitamos ver si está Multipetco. Entonces,
vamos a buscarlo. Qué pena. Bueno, ahora sí. Vamos a ver si está Multipetco. No sé. Bueno, no lo veo. Qué pena, tenemos un problema acá técnico. Dame un momento, por favor. Cosas de internet, cosas de computadores. Acá tenemos un archivo de Excel. Aceptar. Ya. Bueno, ahora sí. Qué pena con todos ustedes. Vamos a filtrar si está Multipetco. Démosle en buscar Multipetco. Vamos a buscarlo. Y está ahí, no va. Y no, lamentablemente no está. Entonces, vamos a buscar otro participante. Bueno, Daniel, vuélvenos a dar, por favor, la suerte. Bueno, vamos porque a... debemos hacerlo nuevamente. Daniel, pues Multipetco no aplicó para el premio, así que vamos nuevamente a sortear. Ingresamos la URL. Dale, Dani, comenzar. Vamos a poner las condiciones. Solamente un ganador. Mínimo de menciones. Dos menciones. Listo, Dani, dale, confirmar. Bueno, mucha suerte. Confirmar. Y comenzar. Comenzar. A ver, pues bueno, vamos nuevamente. 5, 4, 3, 2. Broco-shop. Vamos a buscar a Broco. Ahora sí, creo que tenemos un ganador. Tenemos Broco-shop. Pues vamos a darle unas felicitaciones. Vamos a intentar comunicarnos con el administrador de la tienda. Aquí tenemos el número para que la producción nos apoye haciendo la marcación. Y vamos a ver si pues, tenemos la fortuna de poderle decir en vivo al administrador de la tienda que es el ganador y pues que tenemos acá al acompañante que va a ayudarle a sacar el mayor provecho a ese presupuesto. Vamos a esperar un momento que se conecten con la llamada desde producción. Vamos a recordar. Exactamente, y mientras tanto te hago la invitación, Mary, a que nos cuentes. Vamos a recordar que me... ¿Dale? Ah, vale. Perdón. Vamos a recordarle a la gente qué es lo que nos vas a compartir acá en el programa. Exacto. Vamos a recordarle a la gente que la primera persona no ha podido participar en el regalo porque no cumplía con todas las condiciones, es decir, no había llegado a las 30 ventas efectivas. Entonces, por eso lo hemos tenido que repetir una segunda vez, ¿vale? Exactamente. Aquí teníamos una base de datos en donde estaban las personas de las que nos aseguramos que pues, hubieran marcado las ventas en el periodo que habíamos estipulado. Ellos estaban en esa base de datos, buscamos un primer ganador, no lo encontramos en la base de datos de las 30 ventas, o sea que participó por redes sociales, pero no cumplió con la condición de las ventas. Le damos la felicitación a BrocoShop y le agradecemos a nuestro equipo que nos confirme si sí contestó o en caso de que no haya contestado, pues podemos continuar en nuestra sección de comunidad para que Daniel nos cuente el producto del día y ya vamos a ver si tenemos la llamada. Vamos a la sección de gana comisiones entonces. Bueno, como les contamos desde el principio, el día de hoy el producto del día es el producto de Daniel. Él no es proveedor de bodega, pero va a negociar directamente con las personas que quieran vender su producto y pues ya nos va a dar la información de a través de qué medios podemos hacer este contacto. Bueno, cuéntanos, Dani, ¿a través de dónde podemos...? Listo, Pablo, no. Podemos contactarnos a través de Instagram, @viajerosdeid, y también a través de WhatsApp. A través de Instagram, @viajerosdeid, nos pueden contactar por ahí para obtener las comisiones respectivamente. Y WhatsApp,
314-727-1491. Ahí nos pueden contactar si desean adquirir ese producto y las comisiones, obviamente, para que los vendan. Entonces ya les vamos a mostrar el producto de nosotros. Ese es un mapa mundi para raspar, mapa mundi raspable para la gente que le gusta viajar. Regalo excelente e inmejorable para viajeros. Viene en este empaque y este es básicamente el mapa mundi de nosotros. Puedes ir raspando como es cada país y abajo tiene las banderas del mundo. Se puede pegar en la pared, se puede regalar. Es un excelente producto para aquellas personas que les gusta viajar, parce, como nosotros. Y yo sé que como mucha gente en Colombia, ¿cierto? Y tenemos otro producto que es nuestro producto estrella. Es un póster que se llama 100 cosas que hacer, 100 cosas que hacer en Colombia. Es de este mismo estilo. Es un póster que viene en este empaque que tú lo estás mostrando ahí. Se llama 100 cosas que hacer en Colombia y tiene 100 actividades y destinos turísticos que la gente puede completar para aquellos amantes de la aventura, de los viajes y que les guste recorrer Colombia. Este producto es excelente. Entonces, como decías, Pablo, al principio, podemos hacer una negociación directa con nosotros o las personas que estén interesadas podemos crear unos enlaces en la tienda, de Véndelo para que ustedes directamente adquieran las comisiones en sus tiendas de Véndelo. La comisión base es del 20%, pero podemos negociarla dependiendo de la cantidad y también de la pauta o mercado que le hagan a los productos. Entonces, básicamente es eso. Listo, no, perfecto. Para cerrar y concluir esta sección de comunidad, Daniel, está increíble la propuesta que nos haces. Cuéntale a las personas que, pues, cuál es más o menos el margen que manejas y que estarías dispuesto a negociar, pues, según los ámbitos en los que las personas quieran negociar contigo. Más o menos, ¿en qué precios oscila el producto? Si lo vendes aparte o si también se vende en combo, para que ellos conozcan un poco y pues que se hagan una idea de qué comisión recibirían por vender tu producto. En dinero, pues, no en porcentaje. Exactamente. Listo. Parce, ya, básicamente el producto, el inicial, que les mostré, el Mapamundi, lo vendemos en 49 mil pesos más envío. Ese producto puede tener un margen de entre el 30, al 40, al 50, depende, pues, como de... Tenemos unas escalas de precios dependiendo de la cantidad y lo vendemos también en combos de 2 y 3 mapas, Mapamundi, mapa de Colombia y póster. Tenemos muchos otros mapas, mapa de Antioquia, mapas de departamentos, son productos muy similares a estos. Y los manejamos por escalas de precios. Entonces, realmente puede ser una comisión bien interesante. Ahí pueden ver un poco de la tienda. Si tienen alguna duda, porque ahí manejamos un mix de los productos que tenemos, nos pueden contactar directamente y les podemos crear un link para que ustedes en la tienda de Véndelo que ustedes manejen puedan obtener las comisiones. Que, como les decía, depende de la cantidad, depende de los productos, pero tenemos márgenes muy interesantes. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Daniel, por la invitación, por el producto del día. Y aprovechemos que estamos en nuestra sección de comunidad para que recibamos la llamada de Luis Lunar, que es el administrador de la tienda Broco Shop. Estamos muy contentos de que estés con nosotros, Luis, y felicitaciones, hermano. Pues más que nada es lo que tenemos que decirte. Esperamos que saques un gran provecho de este regalo y cuéntanos qué piensas, cómo te sientes de haber adquirido este millón de pesos. Bueno, primero que nada, muchas gracias. De verdad por darme la noticia, no me lo esperé, me quedé con la boca abierta cuando recibí la llamada y bueno, la verdad, eso va a ser, digamos, un gran plus en este mes de octubre para la tienda, ya que estamos en el G4, ya en los últimos 3 meses del año, que son los meses donde normalmente tenemos más ventas. Y la verdad que eso nos va a dar una gran ventaja y una gran ayuda a final de mes, ¿no? Cuando saquemos los resultados económicos. Totalmente de acuerdo contigo, Luis. Cuéntanos rápidamente, ¿cuál fue el producto estrella que tuviste este mes para alcanzar la meta en ventas? ¿Cómo vendes? Pues, ¿cómo te encuentra la gente en redes sociales o cómo puede visitar tu tienda? Para que sepamos y pues muchas gracias por haber participado y por haber cumplido con las condiciones. Te felicitamos nuevamente y bueno, cuéntanos... Luis, claro, claro que sí. Bueno, definitivamente nuestro producto estrella fue el champú Curecana. Es un producto, wow, que se ha vendido. De verdad que sí. Nos fue Broko Shop. Ok, como lo vimos en el sorteo, Broko-Shop.
Chao. Sí. Listo, en Instagram y en Facebook también estás, ¿o no? También. Listo, perfecto. Ya saben que pueden buscarlo así. Y pues vamos a pedirle a Mary que nos cuente cómo es que vamos a redimir el regalo, cómo es que vas a recibir el regalo, y pues para que tengas la información de primera mano y nuestra comunidad sepa qué es lo que estamos haciendo, brindando estas grandes experiencias para que ustedes todos los días sigan con el ánimo intacto de seguir evolucionando sus negocios a través de Véndelo. Bueno, Mary, cuéntanos cómo va a ser ese proceso. Bueno, en primer lugar, Luis, muchísimas felicidades. Nos vamos a poner en contacto contigo el martes de la semana que viene, ¿vale? Entonces ahí te vamos a explicar que el regalo debe redimirse a través de tu business manager de Facebook. Si no tienes un business manager creado, yo te voy a ayudar personalmente a crearlo, te voy a guiar paso a paso para que lo tengas listo, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo haremos desde ahí? Porque es la forma más eficiente de hacer una campaña digital y la mejor manera para optimizar, pues, para optimizar el regalo que Véndelo te está dando. ¿Qué más vamos a hacer? Este regalo es redimible únicamente por el mes de octubre, por lo tanto tenemos que ponernos a trabajar cuanto antes, así que a partir del martes nos ponemos a trabajar en ello. Y obviamente tú eres el que escoge los productos que quieres pautar, tú eres el que escoge el tipo de público al que te quieres dirigir, pero siempre, pues si lo requieres, yo soy una guía en todo este proceso para que te vaya súper bien y obtengamos los mejores resultados. ¿Qué opinas, claro, Luis? Sí, perfecto. De hecho, nosotros las campañas publicitarias las hacemos todas mediante Facebook, entonces la verdad que nos queda perfecto. Genial. Bueno, ahí lo tienen, perfecto. Muchas gracias, Mary, por habernos acompañado el día de hoy con tu información. Queremos que le cuentes a la gente cómo te podemos encontrar en redes sociales para ver los tips que compartes y pues dar la invitación abierta para el primer programa en el que nos acompañes ya con un tema puntual sobre cómo funciona Facebook Ads. Bueno, ¿no tenemos a Mary en la línea más? Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Me podéis encontrar... ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Hola. Muchísimas gracias a vosotros. Pues, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ya sabéis que me encanta estar aquí. Me podéis encontrar a través de mis redes sociales, que son @michucreativestudio, y a través de mi página web. Pero antes de despedirme, me gustaría decir una cosita, que es algo que seguro que a todos los de Véndelo les va a interesar, y es que desde mediados de octubre Google va a poner de manera gratuita el apartado de Google Shopping. Por lo tanto, podéis ofrecer vuestros productos también desde ahí sin tener que pagar por pauta publicitaria. Así que ya sabéis, todos los que estéis interesados podéis hacerlo a través de Google Shopping. Perfecto, muchas gracias, Mary, por esa información, está muy importante, muy interesante. Empiecen a consultarlo, no se queden con lo que les digamos acá, vayan por más y seguramente los resultados serán mejores. Les damos las gracias a todas las personas que participaron del webinar, que nos acompañaron, que participaron de la actividad en redes sociales. Les pedimos el favor de que le cuenten a las personas sobre la oportunidad. Hay muchas formas de ganar con Véndelo, así que no se queden con la información, díganle a sus amigos que quieran emprender y nos vemos en una próxima emisión de Webinars Véndelo. Ya lo sabes, si tienes talento para las ventas, vende a tu manera y vive a tu manera. Hasta la próxima.